El PRO está en un proceso nacional de reorganización. ¿Cómo se está trabajando en la provincia? Nos estamos reordenando a nivel nacional, a nivel provincial. Somos parte del equipo de Marcelo Rego. La verdad que tenemos ya un camino recorrido en el cual pudimos desembocar en gobernar la provincia de San Juan, que no es una cuestión fácil, pero sí es un desafío que lo tenemos planteado hacia adelante. Lo venimos haciendo con muchísima responsabilidad. Muchísimos dirigentes del PRO son parte del gobierno provincial y hoy en día tenemos como meta seguir solucionando los problemas de los sanjuaninos. ¿Han habido tensiones a nivel nacional entre Macri y Milei? ¿Esto ha repercutido en las líneas? No, son parte del día a día. La verdad que se genera confianza en el día a día y, por supuesto, hemos acompañado plenamente en cada oportunidad que el país lo necesitaba. Consideramos de que el país necesita dejar de lado las cuestiones políticas, partidarias. Es el momento de ocuparnos de solucionar los problemas estructurales que tiene el país. Hemos visto de que en cada oportunidad el PRO fue el único espacio político que acompañó a Milei en decisiones importantes que se tomaron en el Congreso. Pero por supuesto también alzamos la voz cuando consideramos de que esa medida va a contramano de la necesidad de los argentinos. Así que bueno, es una relación que se construye en el día a día. Seguramente el futuro dirá dónde nos encontrará parado a cada uno, pero nosotros seguiremos desde lo legislativo apoyando y avalando toda medida que mejore el día a día de cada argentino. En esta estructura de reorganización en la provincia de San Juan, el PRO va a tener que hacer lo propio, manejar nuevas conducciones, reforzar o reactualizar la conducción. Sí, pero en la provincia tenemos una cuestión bastante ordenada, ¿viste? La verdad que en la provincia hemos entendido la necesidad que tenemos de acompañar al gobernador Marcelo Rego por una cuestión de que San Juan necesitaba ese cambio que se venía trabajando hace muchísimo tiempo. Así que bueno, es el momento de trabajar, de seguir apostando por San Juan y consideramos que vamos a tener un futuro enorme si estamos juntos. Hace un tiempo Antonio Russo dijo que una de las cosas que se tienen que hacer es hacerlo más masivo, abrir un poco más las puertas del PRO en San Juan. Las puertas del PRO están abiertas para todo dirigente y para todo sanjuanino que quiera trabajar.